Estamos acá recorriendo la provincia de Misiones nuevamente con la perspectiva de Calidoscopio, el hecho de mostrar diferentes lugares turísticos y bellísimos de la provincia en particular y la perspectiva de los contenidos que tienen que ver con la dinámica propia de Calidoscopio, contenidos educativos, culturales, que justamente de alguna manera pretende Calidoscopio con esa perspectiva, con ese desarrollo, enriquecer bueno, tu capacidad cognitiva y el hecho de saber que existen artistas y artífices de hechos que son fantásticos. En este marco, en el lago Uruguay, me voy a sacar el barbijo, dado que estamos solos definitivamente, pero insto a que lo vengas a conocer, es un bellísimo lugar. Estamos, como te decía, en el lago Uruguay, hay oleaje porque hay algunas lanchas que están definitivamente pescando por adentro, por lo menos recorriendo este espacio que es maravilloso. Es un bello lugar muy cerquita de la localidad de Puerto Libertad, muy cerquita del parque acuático que vamos a visitar en un rato más, y desde este lugar, desde este fantástico lugar de la provincia de Misiones, te presentamos contenidos educativos y culturales acá en Calidoscopio. Mira. En Calidoscopio estamos de homenaje, así como lo hicimos durante todo el año, con diferentes amigos musicales que partieron, fueron a hacer recitales a vaya a saber qué parte del cielo. Y hoy es el turno de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones. Señoras y señores, homenaje póstumo a este músico increíble, uno de los referentes musicales bateristas de todo el mundo. Hoy Charlie Watts y su música, la música de los Rolling Stones. Mirá. Y cuando te vi me enamoré, Habana, Saya, soy él. Saya, Saya, Alía, no. Limitado a los habitantes de la provincia de Misiones, te ofrece unas cabañas espectaculares. Te las vamos a mostrar en imágenes. Vos podés reservar, tenés que llamar al teléfono que figura justamente ahora en tu pantalla y allá con ellos ponerte de acuerdo, porque en Don Rodolfo vivirás el monte en todo su esplendor. Don Rodolfo, acá en Calidoscopio. ¡Guap! Bien,
seguimos moviéndonos en este especial lago que tiene una dimensión importante. Estamos en el norte de la provincia de Misiones, en Puerto Libertad precisamente, y hemos llegado al Parque Acuático Uruguay, ¿sí? Un bellísimo lugar que seguramente habrás disfrutado en algún momento. Y si no lo hiciste, te instamos a que, obviamente, cuando llegue el verano puedas venir a vivir esta experiencia, porque realmente la ha disfrutado muchísima gente. Obviamente, con estas circunstancias de contingencia sanitaria, tiene sus recaudos. En este momento, la Municipalidad de Puerto Libertad ha habilitado el parque para que la gente venga a disfrutar sencillamente y separadamente, con distanciamiento de los diferentes espacios que tiene. Por ejemplo, están en uso los quinchos. Hay gente que está en esa instancia de esparcimiento usando este espacio. Pero nosotros, desde esta perspectiva, vamos a presentar contenidos que hicimos en la localidad de Puerto Iguazú, fantástico lugar de la provincia de Misiones que tiene hoy por hoy artistas presentes. Estamos hablando de los Cosa Nostra. Se mudaron de Posadas a Puerto Iguazú, de donde son oriundos, y generaron una propuesta, un proyecto que se llama La Cabaña de los Muñecos. Testimonio de Marcelo Reynoso con respecto a lo que es el emprendimiento y la cooperativa Cosa Nostra, que lleva adelante justamente este fantástico lugar que aúna un montón de disciplinas. La Cabaña de los Muñecos, Marcelo Reynoso, acá en Calidoscopio. Mirá. Bueno, yo soy Marcelo Reynoso, soy parte de una cooperativa, soy un orgulloso participante de una cooperativa que se llama Cosa Nostra, sobre todo porque la trayectoria, el tiempo que estuvimos trabajando en esto hizo de que la cantidad de allegados nos conformemos en esto. Es muy gratificante y muy lindo estar en este momento de la vida y en esta trayectoria, en este pasar tan copado que fue agarrarme de los títeres para decir muchas cosas, para hacer muchas cosas y sobre todo para conocer mucha gente. La satisfacción que me da que la cooperativa participe prácticamente toda mi familia, desde mi madre hasta mi nieto. Ya más no se puede pedir, ojalá el bisnieto. Bueno, qué mejor que continuar un proyecto que empezaron mis abuelos con un hotel y transformar el espacio en una convocatoria familiar para chicos y bueno, y volcar todo lo que aprendimos en todo este tiempo en este maravilloso lugar que es Puerto Iguazú, anexo a las cataratas, y sobre todo porque podemos aportar desde muchos puntos de vista, no solamente a la gente de Iguazú, sino también mostrar y participar a la gente, a los turistas y a la gente que visita Iguazú. Yo creo que la idea que teníamos inicial, de la convocatoria inicial del espacio, se empezó a dar, estaba funcionando, tuvimos que cambiar las reglas, cambiaron para todos. Por suerte hemos tenido un montón de instituciones, tanto el Instituto Nacional del Teatro, la provincia, hicieron de que podamos sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino ponernos a punto para que en este tiempo, ya 2 años, casi año y medio que estamos trabajando apenas, intentando funcionar, pero nos pusimos a punto, pusimos a punto el espacio. Yo creo que en este momento podemos convocar no solamente a grupos cercanos, sino también tener un espacio que se pueda difundir a nivel nacional. Cuando uno se anima con un grupo de gente a abrir un espacio cultural, lo importante es hacia dónde proyecta el trabajo, o sea, el futuro. Yo creo que la diversidad que nos convoca, la cantidad de artistas que convocamos dentro de y organizadores y programadores, o sea, que nos conformamos en cooperativa, nos permite visualizar un futuro que abarque no solamente los títeres, sino que sea grande, que haya que el teatro, que el arte, de la plástica, la cerámica, o sea, que sea un punto de encuentro y que sea un punto creativo donde aquellos que tengan ganas de desarrollar algún tipo de actividad artística puedan acudir a la Cabaña de los Muñecos y nosotros podamos, de alguna manera, conseguir los recursos humanos, sobre todo, para transmitir esos conocimientos buscados, de alguna forma. Yo creo que este es el momento de Cosa Nostra.
Yerba Mate Amanda, la maduración justa.